La Procuraduría General de la República señaló de probables responsables como autores intelectuales del ataque contra los normalistas de Ayotzinapa al presidente municipal con licencia de Iguala, José Luis Abarca, a su esposa María de los Ángeles Pineda y al secretario de Seguridad, Felipe Flores Velázquez. Este líder del grupo delictivo Guerreros Unidos señaló a la señora María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde -ex de Iguala, como la principal operadora de actividades delictivas desde la presidencia municipal, desde luego en complicidad con su esposo el señor José Luis Abarca y el secretario de seguridad Felipe Flores Velázquez. Murillo Caram dijo que de acuerdo con las investigaciones el grupo delictivo de Guerreros Unidos tejió una red de complicidad con varias alcaldías y particularmente con personal de seguridad municipal. El grupo delincuencial autodenominado Guerreros Unidos había tejido una red de complicidad en varias alcaldías, y sobre todo con personal de seguridad municipal. En el caso concreto de Iguala, esta complicidad abarcaba desde autoridades municipales hasta la policía local con Guerreros Unidos. Este grupo delictivo, de acuerdo con las declaraciones de los detenidos y del propio líder del grupo, recibía del presidente municipal de 2 a 3 millones de pesos de manera regular, mensual, bimensual, semanal de los cuales cuando menos 600 mil, según declaran los propios operadores financieros, eran destinados al control de la policía local. Además de que el grupo delincuencial decidía los nuevos ingresos de sus integrantes como policías municipales. Karam mencionó que Pineda Villa, la esposa de Abarca, era su principal operadora en Iguala. También, como se ha informado, la señora Pineda Villa es pariente en grado directo de dos operadores financieros del grupo que dirigía Arturo Beltrán Leiva. El titular de la PGR informó que según testimonios de los detenidos, José Luis Abarca, identificado como A5, recibió un reporte de que los normalistas estaban en el municipio y temieron que fueran a sabotear el informe de la presidenta del DIF, María de Los Ángeles Pineda Villa, así que ordenó pedir apoyo de la policía de Cocula e interceptarlos. Aunado a las declaraciones de quien dirigía el centro de control de la Policía Municipal de Iguala, se suman las declaraciones de Marco Antonio Ríos Berber, integrante del grupo criminal Guerreros Unidos, y de policías detenidos, quienes asumieron que el grupo que se aproximaba se dirigía a sabotear la celebración que se realizaría, que se realizaba en esos momentos por la esposa del alcalde María de Ángeles Pineda con motivo de su informe de actividades. En las declaraciones de los detenidos se precisa que podría repetirse. Pensando ellos que podría repetirse el escenario de conflicto que se vivió en junio de 2013 en la alcaldía de Iguala, se les ordena reaccionar y pedir apoyo a la policía de Cocula. Los mismos detenidos declaran que la orden de enfrentar a las personas les llega por radio desde la central y se les dice que viene de parte del A5, clave que se usaba para identificar al alcalde de Iguala. Al finalizar, Murillo Karam dijo que para este caso llegaron al momento en que les fue turnado a la competencia federal y agregó que en su momento dará los datos necesarios y con lo que tiene continuará la averiguación. En el momento en que termine la averiguación le doy los datos que hoy no le puedo dar porque me sirven para continuar la averiguación. Muchas, Muchas gracias. gracias. Muchas